El señor licenciado Luis Echeverría inició el aplauso al entrar. Me comprometo a un esfuerzo sistemático de coherencia entre nuestra filosofía política y el país que queremos y podemos ser. Que nos preparemos a administrar la abundancia. A la gente se le olvida, pero del año de 1978 al año 81, 4 años, ha sido el cuatrienio de crecimiento más acelerado en la historia económica del país. Desgraciadamente, en ese clima de abundancia, el gobierno desbordó su gasto público. Hay que recordar que el presidente López Portillo había dicho en ocasiones anteriores que un presidente que devalúa, se devalúa. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. So Mexico's finance minister, Herzog, came to New York to plead for more time. We have been facing a liquidity problem, a cash problem. El presidente José López Portillo, en el informe más dramático que se recuerde en México, anunció la expropiación de todos los bancos privados y el control completo de cambios. Es ahora o nunca. Ya nos saquearon. México no se ha acabado. No nos volverán a saquear. Estamos pidiendo a la sociedad más esfuerzo y más sacrificio. Pongamos en marcha una nueva estrategia de desarrollo en torno al acuerdo nacional. Queríamos abrir la economía. ¿Cómo puedes abrir la economía con la banca estatizada? El precio por la venta de los 18 bancos representó un promedio de 3 veces su valor en libros y 15 veces la relación precio-utilidad, lo que refleja la solvencia de las instituciones desincorporadas. El 100% de los ingresos irían a este fondo de contingencia y luego este fondo de contingencia, uno a uno, sería para reducir deuda. Había mucho crédito que estaba fluyendo desde los países centrales a México y otros países. Había crédito fácil, todos se endeudaban. El esfuerzo conjunto y la unidad de los mexicanos están sentando las bases de una economía más estable que crece anualmente, por cuarto año consecutivo, más que la tasa de incremento de la población. Con esa necesidad de ganar cuota de mercado, empezaron a dar préstamos al consumo, préstamos a muchas empresas en condiciones que no necesariamente eran sensatas. Ese es el indicador de que algo está pasando. Aquí fue sistémico. Todos. Y se requería capital. Y se requerían grandes montos de capital. Estaba toda la banca extranjera operando en México. Hay más reacciones sobre la posible megafusión de los dos principales bancos de México. I've developed a deep belief in the potential of this economy to grow at a robust rate over a long period of time. Pésima jornada en la Bolsa de Valores de Nueva York. El mercado electrónico Nasdaq, que reúne los principales valores tecnológicos, se ha descubierto que había una gran incompetencia acá en el centro del sistema financiero internacional. Y esa es la otra gran lección, o sea, la gente comete los mismos errores en los países grandes y en los países chicos. No es un problema político, es un serio problema económico. Mientras no existe una absoluta certeza jurídica en el país, no podemos crecerlo.